En Morelia, Michoacán, en víspera del Día Mundial de las Víctimas de Accidentes de Tránsito, un niño de 10 años atropelló a varios menores y mató a uno de ellos. Vi espantado a mi niño. Me dijo que estaban parados aquí, que un niño venía maniobrando la unidad y se vino en reversa y se vino encima de ellos. Ya cuando yo salí, pues la mamá trataba de ver a su niño que estaba abajo de la unidad y con una mano intentaba como que agarrar la camioneta, levantarla, no sé, porque le gritaba a su niño. El menor Javier Vázquez García, de 10 años de edad, conducía la camioneta. Yo creo su tío le prestó la camioneta y venía de allá bien chueco. Se echó de reversa y por ahí le dio bien recio y chocó con el teléfono y mi hermano estaba sentado ahí. El niño Benito Sánchez Correa, de 13 años de edad, murió arrollado y salió lesionada su hermana Filadelfia. Cuando me aventó el carro yo me desmayé. Y ya mi mamá me habló y fue cuando yo reaccioné. Vecinos de la colonia Martín Castrejón, donde se suscitó la tragedia, aseguraron que en este lugar es común ver a menores manejando. No solo aquí, ni a ese niño en especial, sino a muchos niños. Es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad tremenda. El menor y el dueño de la unidad, al parecer su tío, fueron presentados ante las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica. Con información de Sandra Sainz, informa Quasar TV.